tú? Ah, pues igual todo bien. ¿Y qué se mudaron para acá? Ah, pues sí, la semana pasada llegamos. Ah, qué bueno que ya estás acá. Sí. Mira, de hecho te quiero presentar un amigo. Él es Cedra. Hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto, Chicos, good morning. Good morning. Ya hoy les voy a presentar a la nueva integrante del salón, nuestra nueva compañera. Ella se llama Alejandra Negrete Ortiz. Por favor, denle una bienvenida. Díganle hola, Alejandra. Bienvenida. Hola. Por favor, pasa entonces, Alejandra, donde tú. Bueno. Open your book in page 56, please. And then we can continue with our class. Hola. Oye, vea que te vi hace rato, no sé, me pareciste una niña muy linda y me gustaría invitarte a salir. Dile que sí, ay, es que no sé. Ya no lo pienses más. ¿Qué dices? Está bien. ¿Qué horas? Ah, ¿cuándo? ¿Hoy? Pues tú dime cuándo. No sé, ¿cuándo puedes? Pues, ¿qué te parece? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Qué horas puedes? Para que pase por ti. Ah. ¿Como a las 7? Así. Bueno. Wow, qué emocionante que la invitaste. Creo que sí la van a pasar chido. Ah, pues eso ya depende de él. Ah. Bueno, creo que nosotros sí, ya nos tenemos que ir. Vale. Tenga buena tarde. Hasta luego, te cuidas. Vamos. Se va a terminará. Oh, Pues te estoy diciendo que me hizo una prueba de embarazo, ¿qué quieres que te diga? ¿Pero cómo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo que cuándo sucedió esto? Esta, no estoy preparado para ser papá. ¿Y yo crees que sí estoy preparada para ser mamá? Pero es que... realmente no sé qué decirte. Disculpa, pero déjame pensar. ¿Va? Ay, amor, te preparé algo de desayunar. Mira, qué rico, vamos a comer. Oh, sí, se ve muy delicioso. Muchísimas gracias. ¿Te sirvo? Sí, uno, por favor. Hola, mi amor, buenos días. Buenos días, papás. ¿Vas a desayunar? No tengo hambre. ¿Y ahora por qué? ¿Qué tienes? Pues... no tengo hambre, simplemente. ¿Estás enferma? ¿Te sientes mal? ¿Qué te pasa? No. Pero entonces, ¿por qué la cara? Ay, es que necesito contarles algo. Bueno, te escuchamos. Pero es que no sé cómo decirlo. Dino, sea lo que sea, te vamos a tratar de comprender. Ya sabes que tus problemas nos importan y necesitamos saber qué es, para poder ayudarte. Es que estoy embarazada. ¿Cómo es posible si nosotros te hemos educado de la mejor manera? ¿Y qué? ¿Quién es la persona con la que...? Pues es un chico de mi salón. un chico de tu salón. ¿Acaso tenías novio? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Pues porque creí que se iban a enojar conmigo. ¿Y dónde quedó la confianza que siempre te hemos dado? No lo sé, dónde quedó. Tu papá y yo siempre te hemos enseñado a hablarnos con la verdad. ¿Por qué ahora nos defraudas? Bueno, mira, es muy duro para saber esta noticia para nosotros. Sin embargo, pues siempre hemos sido una familia muy unida. Tu mamá y yo consideramos que siempre hemos estado cerca de ti, siempre te hemos apoyado. Como de ella bien dijo, hemos inculcado los mejores valores que ha tenido hasta hoy nuestra familia, los mejores ejemplos. Entonces lo que sí te pediría es de que seamos muy responsables de ahora en adelante y que pues vamos a salir de esto juntos. Sabes que te vamos a apoyar y esperemos que de este error aprendas mucho y no se vuelva a cometer. Somos una familia, como bien dice tu papá, y vamos a salir adelante juntos. Gracias.